La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el gobierno regional no va a impedir que los ciudadanos entren o salgan de la autonomía para visitar a sus familiares, ni tampoco cerrará los comercios y la hostelería. Nosotros vamos a seguir con las mismas medidas que nos han traído hasta aquí, pues buenos resultados. Vamos a seguir con la concienciación de todos los ciudadanos, con la ventilación, con los cierres nocturnos y trabajando en el mismo sentido. No nos planteamos ni arruinar a los comercios, ni cerrar la hostelería, ni afectar cada vez más a la economía. Por su parte, Rocío Monasterio le ha pedido que sea prudente y pide una dotación potente del Hospital Zendal y que deje de fomentar las aglomeraciones. Deje de restringir la movilidad a los madrileños, pero fomentar las aglomeraciones. No tiene sentido que nuestras calles estén colapsadas de gente. No tiene ningún sentido. Cuando usted hablaba que Madrid tenía un problema de densidad, no tiene sentido que usted potencie precisamente la concentración y la densidad. Es que igual ahora que tenemos incidencias parecidas en distintas comunidades autónomas, lo que tenemos que hacer es dispersar, lo que tenemos que hacer es bajar la densidad. Por otro lado, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a defender este jueves al rey emérito Juan Carlos I, ya que apunta que sus problemas actuales los ha ido pagando. Y desde luego sus problemas actuales, bien con Hacienda, bien con Justicia, para empezar, ya los ha ido pagando con disculpas y también con una abdicación. Y a partir de ahí, todos somos iguales ante la ley. Además, Isabel Díaz Ayuso ha acusado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de dejar solas a las autonomías y ha criticado que desaparezca cuando hay una situación compleja.